Pero yo sé perfectamente, estaban hablando de sexo y tal, pero ella dijo que ese tipo de show que ella había hecho ahí era el show que ustedes hacían. Ella obviamente no habla muy bien todavía. No, lo que quiso decir es que... ¿Cómo que ella no habla muy bien el español? ¿Acaso es de dónde? ¿Es Argentina? Lo que pasa es que ella hace un show, pero nunca tanto, ¿me entiendes? Ella todavía, o sea, no habla hace un muy show bien de strip, pero no es que queda así. Y al final, normal, porque todo el Perú y todos los hombres saben lo que tenemos arriba y lo que tenemos abajo. O sea, no es nada extraño. No, solamente quería estar atenta a saber qué tipo de shows hacían ustedes. Es un show. Yo pensé que era algo un poquito más suave. Los invitamos el sábado a... No, pero a ver, Lazy, como todo el mundo sabe lo que tenemos, entonces ya, pues, que importa. O sea, conducimos calato. Claro. No, pues, no te hagas la liberal. ¿A ti no te pareció un show fuerte? ¿A ti no te pareció un show fuerte lo que viste en televisión? ¡Ay, qué fuerte! Bueno, pero ya era pasada el horario. No, no por la hora, sino por lo que dice que ellas hacen eso. Por lo ordinario, dice. La verdad me pareció un poco grotesco. No, ordinario no creo, Rodrigo, porque al final... No, le digo yo no digo nada. No. A mí no me importa. ¿Quién lo claro. Y es la que no a mí me ha parecido fuerte pensando que ustedes hacen eso en los shows que todo el día promocionan. No, entonces, ¿sabes? Como ella dijo eso, de repente, como dices tú, pero se expresó mal. Yo estaba en la casa con amigos y todos estaban felices, ¿ah? Claro. Rodrigo, ustedes han visto la variación de nuestros shows durante todos los años que venimos trabajando con las mujeres negras. Y nunca hemos visto. Que estamos acostumbrados. Es más, el productor estaba feliz también. Oiga, ya fue. Vamos a seguir. Ya, bueno. Oh, yeah.